Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, compañeras y compañeros de la Ciencia del Rebusco. Hoy vamos a hacer un video para sacar de la duda a varias personas que me han dicho en los comentarios, nos han preguntado de que por qué cuando terminan de hacer todo el ciclo de lavado de la Samsung Digital Inverter, llega y por decir algo, no sacan la ropa y la dejan al otro día para sacarla, ¿cierto? ¿Qué pasa, muchachos? Analizando eso, no es que en sí sea una falla técnica. Puede tener su pero, ¿cierto? Pero lo que pasa, si ustedes se dan cuenta, acá está la manguera, la gris. Como eso sí, disculpen el reguero, nosotros reciclamos el agua de del último ciclo y normalmente uno la deja esa manguera metida dentro de la caneca, ya les muestro. Bueno, y nos pusimos a echarle lógica por qué pasaba. Muchas veces uno deja la manguera así para reciclar el agua, ¿cierto? Ella termina su ciclo y pa, expulsa el agua, ¿cierto? Pero uno comete el error de dejar el agua. Nos pusimos a hacer ahorita un ensayo y nos dimos cuenta que al momento en que uno deja uno la manguera así altica como está esta, que está como a 90 centímetros, y viene y queda por acá más o menos a 1 metro, que esto fue un error que cometí yo, que la dejé así ahorita, no la dejé más bajita, y uno empieza a centrifugar. ¿Qué pasa? Que llega y a medida que está centrifugando la lavadora, la manguera va volviendo a absorber agua. Y me puse a mirar por qué. Me imagino que tal vez la rotación, la fuerza cinética que tiene el tambor al girar, hace que de pronto puede ser un error de diseño de la lavadora. No estoy diciendo que sea así, pero puede ser. Hace que la bomba de pronto succione otra vez el agua. Y me puse a mirar por qué, porque como decir, esta ropa anoche se lavó y se dejó ahí, ¿cierto? Entonces mi señora no la sacó porque pues no le quedó tiempo, llegamos tarde de trabajar anoche y dijo voy a sacarla. Cuando ahorita fuimos a mirar, el tambor estaba otra vez con agua y yo me había puesto a mirar que prácticamente la caneca se había llenado totalmente, casi que al ras. Y ahorita, como se dan cuenta ustedes, mire dónde está el agua. Acá se alcanza a ver más o menos el nivel, que son como unos 12, 15 centímetros abajo de la boca y había quedado al ras. Y yo me puse a ver, dije, no, pero el agua no se iba a salir por la caneca si estuviera rota porque se hubiera desocupado la caneca, ¿cierto? Y me puse a analizar ahorita que al volver a poner a centrifugar el agua, la ropa, el agua empezaba nuevamente a bajar, teniendo la manguera ya. Es muy poquitico lo que chupa, pero sí alcanza a chupar agua hacia el tambor. Entonces, solución para eso, muchachas o muchachos, es cuando terminen de hacer su ciclo y vayan a centrifugar, y si ustedes están recogiendo el agua, la están reciclando, que yo creo que el 95% de los que tenemos lavadora hoy en día lo hacemos, es coger y sacar la manguera de donde estemos reciclando el agua. Y así nos evitamos ese chicharrón, como decimos acá en mi país, Colombia, de que se chupe nuevamente la lavadora el agua. Y eso es todo, muchachos. Pues espero que este dato les sirva y lo despejen también. Además, ustedes tengan en cuenta otra cosa, que muchas veces la lavadora llega, centrifuga y vuelve y empieza otra vez a llenar agua, ¿cierto? Y pasa es por esto. Si se dan cuenta el espacio que queda acá en el tambor, porque a medida que va dando vuelta el tambor, la ropa, si no la dejamos bien proporcionada en el tambor, se va amontonando y queda este vacío, se reclina y eso hace que el sensor de peso del tambor asuma de que nuevamente tiene carga, porque muchas veces queda reclinado sobre donde está el sensor, entonces no queda en una parte que quede así
recta, sino que queda como, digamos, todo el peso recargado y por ahí que con el sensor de peso, él asume de que nuevamente toca empezar el ciclo. Entonces lo que toca es la solución fácil es coger y distribuir bien la ropa, que quede bien, bien distribuida y estar pendiente, porque nosotros echamos eso a centrifugar, nos vamos, nos ponemos a hacer otras cosas y no estamos pendientes de eso. Si vemos que la ropa se está amontonando, simplemente le damos pausa, le damos pausa, acomodamos otra vez la ropa y nuevamente le damos inicio para que termine de centrifugar. Bueno, muchachos, espero esta información les sirva. Es un video cortico. Esto fue para la ciencia rebusque, su compañero y amigo Carlos Tobar. Una buena tarde.